¿Cuándo? Vamos a tocar un poco. Vamos despacito. Lentito. ¿Cuándo de Jorge van der Molle? Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Entra Fander ahora. Capo total. Dale. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no al temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabios amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Escribite un té. Tremendo. No, no, lo que pasa. Gracias. Estamos hablando de. Es tremendo, amigo. Gente muy tremenda, ¿viste?